¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy voy a compartir información sobre los huevos. ¿Qué tan beneficiosos o dañinos pueden resultar este tipo de alimentos? Porque muchas veces he escuchado a los pacientes que me dicen: "Doctor, yo como huevos todos los días porque eso es bueno para mis músculos". ¿Es cierto eso? "Doctor, solamente la yema del huevo me puede hacer mal y por eso es que yo como varias claras todos los días porque es bueno para mi salud y el huevo tiene mucho calcio". He escuchado mucha información que es equivocada o inexacta sobre este tipo de alimentos. Por eso te invito a ver este video, porque en los siguientes minutos te voy a contar paso a paso en qué consiste la composición del huevo, si te hace bien o no, y cómo podrías reemplazarlos en tu alimentación. En el video de hoy, todo lo que tienes que saber sobre los huevos. Tenemos que ser conscientes que el huevo se encuentra en muchos alimentos procesados. Todo lo que se hornea prácticamente le suelen poner huevo, ¿no? El pan, la galleta, el queque, la torta, la empanada, el pastel, suelen tener huevo. Y hay que estar atentos a eso para que no los comamos sin querer, sin darnos cuenta. Similar a lo que tenía la leche, el huevo también tiene un alto contenido de proteína animal que está en la albúmina y de calorías. Lo que para algunas personas parece ser sano, porque me dicen: "Doctor, yo quiero proteína para mis músculos", lamentablemente le termina haciendo daño a órganos fundamentales como por ejemplo el hígado o los riñones. Por eso es importante conocer la composición del huevo, porque esa proteína animal en exceso puede dañar el riñón al punto que el riñón empieza a perder proteínas por la orina y entonces de nada te sirve comer tanta proteína porque la vas a perder en la orina debido a una mala fuente de proteínas. En el caso de la clara, es lo que más se consume del huevo y se consume justamente por eso, porque la gente dice: "Oye, tiene proteína, yo que hago ejercicio 15 minutos, necesito eso". El problema, ¿cuál es? Que al tener muchas calorías y mucha proteína, este huevo no solamente daña tus órganos como el hígado y el riñón, sino también te engorda. El huevo es una de las principales cosas que engorda a las personas. Entonces, si tú no tienes que comer, no puedes comer quinoa, menestras, frutos secos, granos enteros, y tu única opción por el precio y por la comodidad es el huevo, pues si estás bajo de peso, entonces tendrás que comer huevo, no queda otra. Una de las cosas que nadie sabe es que la clara de huevo, que tiene proteínas, que en este caso se llama albúmina, ¿no?, engorda porque la persona que come huevo y no usa esas calorías haciendo ejercicio en su actividad del día, el cuerpo va a almacenar esta proteína como grasa. Es decir, el cuerpo tiene la capacidad de transformar la proteína que está incluida en la clara del huevo en grasa. Y esa es una de las causas por las que hay gente que va al gimnasio, pero como come tantas calorías y come tanta proteína, y una de las fuentes es justamente la clara del huevo, porque he visto gente que llega a comerse 6 claras de huevo al día. Imagínense cuánta proteína, cuántas calorías está consumiendo, y que si no las quema, está haciéndolo engordar. Y eso es algo que todos deberían de saber, que está en el libro de bioquímica, pero que lamentablemente casi nadie lee libros de bioquímica. También tiene grasas saturadas y mucho, mucho colesterol. Cuidado con el colesterol que tiene el huevo, porque en 2 yemas de huevo al día ya te pasaste la cantidad máxima que tolera tu cuerpo de colesterol. Eso aumenta el riesgo de enfermedades como el infarto. En 2 yemas ya te pasaste lo que debías comer durante el día. Si a eso le agregas queso, mantequilla, leche, carnes, todo eso tiene colesterol. Imagínate, estás consumiendo
mucho más de lo que deberías y te va a generar enfermedades. Así que mucho cuidado con el colesterol del huevo. En cuanto a las grasas saturadas, eso va a condicionar, como ya habíamos visto antes, a enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la diabetes, la presión alta, el hígado graso. El huevo también tiene el mismo problema que la leche. Tiene componentes como el IGF y también componentes de prostaglandinas que generan inflamación en el cuerpo y que hacen que una persona tenga mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas como el cáncer. También el huevo tiene hormonas y antibióticos. ¿Por qué? Porque el animal a veces se infecta, etcétera, le ponen antibióticos. Muchas veces también le inyectan hormonas para que produzca más o crezca más rápido. Todos estos componentes, estos residuos, terminan en nosotros cuando los comemos y nos puede generar inflamación, enfermedades crónicas, como ya hemos visto. He visto muchos casos de personas que son alérgicas al huevo, pero en realidad no es que sean alérgicas al huevo en sí, sino son alérgicas al antibiótico que tiene el huevo. Cuando estas personas dejaron de consumir el huevo común y corriente y empezaron a consumir un huevo orgánico que no tiene antibióticos ni hormonas, ya no tenían la alergia, ya no se enronchaban ni les picaba el cuerpo. Otro problema del huevo es que no tiene fibra. Al no tener fibra, aumenta el riesgo de enfermedades como la diabetes, el hígado graso, la hipertensión y también problemas gastrointestinales como el estreñimiento. Tiene pocas vitaminas y pocos minerales. Pocas vitaminas y pocos minerales. Lamentablemente se le hizo propaganda de que era algo muy sano y que tenía muchas vitaminas y no es cierto. Incluso algunos pacientes me dicen que comen huevo porque tiene mucho calcio y no tiene casi nada de calcio. Al tener mucha albúmina, que es justamente la proteína animal de la que ya habíamos conversado, puede generar daño en órganos como el hígado, el riñón, y también puede hacer que la persona engorde, ¿no? La yema del huevo tiene colina, ¿no? Al tener colina el huevo, esto hace que luego de digerirse se van a generar unos compuestos inflamatorios que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de cáncer. Considerar de que hay riesgo de enfermedades como la salmonelosis. Cuando el huevo no está limpio y está contaminado con heces, como esta salmonelosis está en las gallinas, puede terminar contaminando el huevo. Luego va a haber gente que va a decir, doctor, pero hay un estudio que dice que el huevo no hace tanto daño, que el huevo puede ser beneficioso, o las personas que no tienen diabetes tal vez no es tan grave como este estudio. Ahí pueden ver, ¿no? En este estudio se decía de que el huevo no hace tanto daño y que puede hasta resultar positivo, ¿no? Igual que en la leche. Cuando vemos un estudio tenemos que ver quién lo financió. ¿Quién paga el dinero para que salga este estudio a la luz? ¿Quién le dio dinero a los investigadores? Y si hay algún conflicto de interés que pueda estar haciendo que esta información no sea tan confiable como debería. En este estudio que decían de que el huevo no era tan dañino, etcétera, la Corporación Limitada Australiana de Huevos, empresas farmacéuticas, también tenemos que tener en cuenta que otras empresas que usan huevo en sus componentes como Nestlé pueden llegar a financiar a los investigadores o el Consejo Nutricional de Huevo. Siempre hay que ver qué interés hay, por qué se pone dinero en una investigación. El huevo en realidad se puede reemplazar de muchas maneras. Si la gente quiere reemplazar la cantidad de proteínas que tiene, pues en las menestras hay mucha proteína. El frijol en 100 gramos tiene más cantidad de proteínas que el huevo en 100 gramos antes de cocinarse. Entonces hay que conocerlo, ¿no? Frijol, lentejas, arvejas, garbanzo, haba, payar. Yo como menestras prácticamente todos los días y es una opción mucho más sana y mucho mejor en cuanto a la salud, porque los componentes que tiene son mucho mejores. ¿Ya? Además, obviamente tiene bastante fibra, fitoquímicos y otros componentes que tienen
los vegetales, que nos hacen mucho bien y nos ayudan a prevenir y revertir enfermedades. También esta quinoa es una muy buena opción para la gente que quiere reemplazar el huevo, ¿no? Hay quinoa, cañihua, kiwicha, ¿no? Incluso el mismo arroz, la avena tienen proteína, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta porque es una muy buena fuente de calorías. A diferencia de huevo, son cero colesterol, no tienen grasa saturada, no tienen grasa trans, no tienen antibióticos, no tienen hormonas, todos esos componentes que nos hacían daño que estaban en el huevo. Por ejemplo, el brócoli, ¿no? Una muy buena fuente. También podemos ver los champiñones, es una buena opción. Y entre otros, las semillas, ¿no? Muy importante, todo tipo de semillas tiene proteínas y buena grasa. El ajonjolí negro, la chía. En todas esas personas que tienen sobrepeso u obesidad y que quieren bajar de peso, yo les recomendaría no comas huevo nunca, porque lo único que estás haciendo es que te engorde ese huevo. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Todos los artículos utilizados para este video los dejaré abajo en la descripción para que puedas verlos uno a uno detalladamente. También te invito a darle like y compartir este video con las personas que puedan necesitar verlo. Y sobre todo, no olvides de suscribirte al canal para ver los próximos videos.